Buenas, ¿qué tal estáis? Volvemos de nuevo con Star Ocean. Vale. No me dejaron. Bueno, pues igual. Algo raro falla aquí. Y no sé qué es. Ahora me deja fijar el... Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Sigamos. Ya han salido los nominados a GOTY. Vale, vamos a ver. Vamos a apuntar. Vamos a apuntar. Esto fuera. Fuera, vale. Venga, vamos a apuntar. ¡Hey, tío Rammer! ¿Qué tal? Vamos a apuntar todas las estatuas. Tres R, 5 R. ¿Cómo estoy de...? Voy bien, ¿no? Sí. Pues venga, va, vamos para arriba. ¿Cómo estás, tío Rumble? Sí. Muy bien, la verdad. No me quejo para... ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Hostia! Espérate. A ver, había... ¡Oye, Moibe, qué tal! A ver... Bueno, el día bien. Pero no había muchas ventas hoy. La gente no estaba muy por la labor. Ah, ya está. Bien. Vale. Pero bueno, he pillado un jueguecillo. Mira, os voy a enseñar el juego de hoy. Para quien le gusten los JRPGs. Precintado. El Atelier Iris. Sí, beneficio he tenido, pero poco. No, esas tres fotos son del sábado. Es un atelier. Es un atelier. Es un RPG por turnos. Llevas a una chica. Es una saga que hasta hoy en día sacan juegos. Ahora hay ateliers en Switch, en Play 5 y en Play 4. Y este es uno de los
No de los primeros, porque primero salieron en Play 1, pero ese es el primero que salió en Play 2. Venga, va. Oh, mierda. Otra vez paralizada. Madre mía. Es que no se ven ya, ¿eh? Sí, 80 euros. No, sí, hoy las ventas han sido por el canal de Telegram. Han sido por ahí, no. Qué contento, que me hayan. Que hayan ayudado. Ahí va a ser otros, no, aquí. Mira. Pergamino de poder. Alcanza nivel 10 de arte. A ver. Que he visto. Que Cloud ha aprendido otra. Sí. Exacto. Mañana tengo que hacer dos envíos. Sí, tal cual. Lo que pasa es que esta vez sí que tengo que enviarlos. No pueden venir a... A ver... Espada vital... Y rugido de dragón. Venga, voy a ponérmelo. Y voy a potenciarlo, ya que estoy... Sí, ojalá. Esto quería yo. Buah, 200. Eso es que es heavy este ataque, ¿eh? Venga, va. Vamos a luchar. ¡Qué bueno! Pedazo de bestia ese ataque, ¿eh? ¡Uf! Vaya ataque más bestia, madre de Dios. Mira, subido Bowman y Selin de nivel, perfecto. Y nada, vamos arriba. A ver si entra gente. Exacto, ojalá que sí. Lo tengo que pillar. Me encantaría jugarlo, pero es que quiero pasar el primero este. A ver. La estatua. 4. Cuatro ahí. ¿Era este viernes? Pues supongo que sí. Lo miraré a ver. Sí.
Perfecto. Mira, yo no soy nivel. ¡Hostia! He resucitado a muertos. No sabía ni dónde lo... ¡Hostia, qué mal! Bueno, no, mejor no me río porque a mí también me pasa algunas veces. Algo así. ¡Hostia! A ver. Vamos a cambiar el arte. Hostia. No sé yo si vale la pena, ¿eh?, poner el... no. De momento no se lo voy a poner. Yo, mira, con esto de Twitch. En mi labia, mira. ¡Ay, mierda! Perfecto. Yo, mira, con esto de Twitch me ha ido muy bien porque juego a un juego y lo acabo, o al menos llego al final. Me mola eso, ¿sabes? Va, ataca. Bien. Me está dando una de experiencia estos. Buah. Aquí tengo que ir, sí. Venga. Perfecto. Mi opinión sobre estos GOTY es que no están mal. Dos. Pero yo hubiera quitado a Resident Evil 4 y hubiera puesto al Sea of Stars. Ay. Sí, el Resident Evil yo lo hubiera quitado. Voy a ponerme... Vale. Perfecto, muerto. ¡Hala! Mira, subí nivel. Perfecto. Yo creo que se lo van a dar a Zelda, porque...
Mi madre que estaba 20 pavos, ¿no? Resident Evil 4, sí. Vale. A ver si hay algo más por, alguna más por aquí. Mira, aquí hay otro. Vale, a ver. 1M. Perfecto. Yo me lo he pasado. Bueno, me lo he pasado, en directo me lo he pasado además. Y es un juegazo. No hay... Ahí no hay discusión ninguna. Es un juego brutalísimo. Mierda. Mira, bien, 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 bien. No, sí, sí. Yo como tú, Moibe. Me pasó lo mismo que a ti. Yo también hice 100 y algo horas. Venga. A luchar. Y eso que a mí no me gustan los mundos abiertos, ¿eh? ¡Oh, mierda! Bueno. Perfecto, venga va. Vale, ya está, esto uno también. Perfecto. Y queda uno. Vale. ¡Oh, mierda! Menos mal que me ha curado. Ahora, vale. ¡Uf! Vale. Buah. Perdón, ¿eh? ¿Alguien me ha dicho algo? Anillo Aqua y gorro de ermitaño. Vale. Ah, mira. Bueno. Mira, y aquí queda el último.
A ver. Primera letra. La primera letra es la M. Segunda letra. Es la O. Tercera letra. Es la R. Cuarta. Es la I. Y la quinta letra es la R. Pues no hay nada más definitivo en esta vida que morir. Perfecto, ¿ves? Ya está. Sigamos. Mañana voy a por unos jueguitos. También. A ver si puedo... ¿Por aquí algo? A ver si lo puedo mostrar mañana. Que mañana tengo fiesta en la tienda, no abro. Oh. Os lo veréis mañana, lo veréis mañana. Mañana lo publicaré. Es que no quiero gafarlo, porque cada vez que digo juegos que voy a conseguir, no los consigo. Sí. La columna tiene una ranura para tarjetas. Puede que la tarjeta llave que encontramos antes funcione ahí. Mira, ¿ves? Fred Kenny. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Sí, no os preocupéis, que mañana lo publicaré en el grupo. Aquí el Calnus. Cloud, el bolsillo. ¿Eh? Ah, y yo no tengo nada en el bolsillo, serán imaginaciones tuyas. No, no hay nada en Mega Drive. Al fin funciona, pero ¿por qué ahora? ¿Ocurre algo, Cloud? Ay, pues, oye, Rina, ¿te importa que eche un vistazo por esta planta? Hay algo que me perturba y no sé qué es. Claro, Cloud, pero ten en cuenta que no andamos bien de tiempo. A ver qué pasa aquí. ¿Dónde estamos? ¿Y eso, Rina? ¿Tu gante está brillando? No lo creo. ¿Me recibe? Adelante. El comunicador. Alfred, Cloud, C. Kenny. Número de placa 00298. Aquí la Calnus. Coordenadas 2, 3, 3, 1, 2, 6. Lo del domingo, preparaos, porque es un lote grande, ¿eh? Cloud. Transferencia en 10, 9. ¿Cómo? 8. No, un momento. Así no se puede. No me puedo marchar. ¿Cloud? ¿El Mario 3? Apártate. Te va a pillar de lleno. ¿Qué estás diciendo, Cloud? ¿Cloud? ¿Qué ocurre?
¿Pero qué Mario 3? ¿El Mario de NES? Te prometo que vuelvo enseguida. ¿Cómo que vuelvo? Es que no puedo decir nada, porque si digo algo lo voy a gafar. Pues me ha pasado muchas veces de decir qué juegos hay y al final no conseguir el lote. Prefiero no decir nada. Cloud. Ay, Cloud, me quedaré aquí esperándote. Papá, Kurtzman. Ya, pero es que no... Prefiero... A ver... El domingo voy con Anthony Gunner. Me lleva en coche para allí. Y veremos. Porque me habéis transferido aquí sin previo aviso. ¿Y si hubiera tenido a alguien al lado, ¿qué? Llevas toda razón, lo siento. Haya calma, Cloud. El almirante solo pretendía sacarte de allí cuanto antes. Tampoco es para ponerse así. Que no lo digo a malas, Simplemente es que quiero ese lote. Espero tener suerte. Sí, ya lo sé, pero vamos. Es que desapareciste de repente y nos quedamos muy preocupados. Menos mal que sigues vivito y coleando. ¿Estás bien? Sí, perfectamente. Me alegro. Tal vez deberías hacerte un chequeo para asegurarte de que todo está en orden. A saber a qué clase de virus has estado expuesto. Ya, pero antes debo ocuparme de un asunto. Pues lo vas a tener que dejar para luego. Necesito un puente. Pues sí. Espera, papá. Ahora no puedo quedarme aquí. Envíame otra vez a Expel. ¿A Expel? Al planeta donde estaba. Venga ya, hombre. Pero si es un planeta subdesarrollado. ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué jugazo te acaba de dar, madre mía! ¿Y qué más da? Mis amigos están en apuros y tengo que volver con ellos ahora mismo. Relájate un poquitín, Cloud. Acuérdate de lo que aprendiste en la Academia de Oficiales. No se permite interactuar ni interferir con planetas subdesarrollados, bajo ningún concepto. Venga ya, papá. Bueno. Alfred Kenny, debes personarte en el puente. Es una orden. Papá. Vamos, Cloud. El cartucho ya vale pasta, Tienes mucha suerte, Cloud. Lo cierto es que nos quedamos de piedra cuando recibimos tu señal de socorro en el sistema Arcura. ¿El sistema Arcura? Cada 7000 años aproximadamente una masa de alta energía atraviesa el sistema de Arcura. Nos han enviado para absorber, observarla, tomar algunas lecturas y demás. Sí, por eso. Una masa de alta energía. ¿Será como la bruja esfera? Almirante, planeta 4 se ha salido de su órbita y ahora se dirige hacia la masa de alta energía. Si nada lo evita, chocarán dentro de 80 minutos. ¿Cómo? ¿Qué está pasando, papá? Tranquilízate, Cloud. Eres un oficial de la Federación y debes mantenerte
mantener la calma en todo momento. Mucha atención a la pantalla, almirante. Se cruzarán más pronto que tarde. La masa de energía es de clase 9. Será capaz de desintegrar el planeta 4 sin dejar ni una mota de polvo estelar. No, ¿a qué viene todo esto? Cloud. Esto no tiene nada que ver con la brujosfera de Marras, ¿verdad? Tengo que volver a Expel cuanto antes, papá. Mis amigos necesitan ayuda. Tonterías. Es que no has entendido lo que te acabo de explicar. Planeta 4 será historia dentro de poco. 75 minutos para la colisión. Lo lamento, Cloud, pero no puedo dejar que vuelvas allí. Bueno, pero podremos hacer algo para que Expel retome su órbita actual, ¿no? No, Cloud, olvídate. Cloud, déjame al menos despedirme de todos. Hemos estado luchando juntos. Y es lo mínimo que puedo hacer por ellos. Tú me comprendes, Ferropa. Siempre me has hablado de tus amigos, esos con los que luchaste durante aquellos años. Si eso es lo que quieres, está bien. Creo que el padre de Cloud es el protagonista del primer estado Ocea. Papá. Almirante. Trayectoria actualizada. 70 minutos para colisión. Hay tiempo de sobra. Te traeremos de vuelta en 5 minutos. Despídete de todos y apártate de ellos para tu regreso. De acuerdo. Has crecido muchísimo desde la última vez que te vi. ¿Sí? Sí, pero ya hablaremos de eso. Ahora te voy a transferir. Papá, gracias. ¿Ves? Por eso. Que vale, basta. Es aquí donde debo estar. Cloud. Ya han pasado 2 horas, Rina. ¿Merece la pena seguir esperándolo? Sí, sí, ¿eh? Cloud. ¿Dónde estabas, Cloud? Siento haberos preocupado. ¿Por qué te fumaste así? ¿Es que no piensas en los demás? Perdón, lo siento de corazón. Ojalá. Bah, ya me da igual. Tenemos que salir de aquí echando leches. ¿Eh? Ahora no hay tiempo para explicaciones. Debemos largarnos de este planeta cuanto antes. De esta planta cuanto antes. Espero que luego nos lo expliques todo. Qué bueno. Perfecto, todo listo. Oye, Cloud, ¿no es ese tú? Sí, mi comunicador. Ya no me hace falta. ¿Rina? Qué bien que has vuelto, Cloud. Gracias, Rina. Pues ya dirás. Echa lotería, sí, ¿eh? Ya han pasado los 5 minutos. Adelante, tráelo de vuelta. Pero bueno. Almirante, en el punto de transferencia no hay nadie.
¿Cómo? ¿Qué le ha pasado? La única explicación posible es que se ha despojado de su comunicador. No puede ser. Hay que enviar un equipo de seguridad para que lo traigan aquí de inmediato. Pero señor, solo quedan 60 minutos para la conclusión, para la colisión. Que habrá que aprovechar para dar con él. Todavía queda bastante. Pido calma, almirante. Es cierto que todavía tenemos 60 minutos por delante para la colisión, pero la fuerza gravitatoria de la masa de energía destruirá el planeta mucho antes. El nivel de radiación cósmica que debe irradiar esa masa sobre el planeta ha de ser inconmensurable. ¿Está dispuesto a poner en peligro el equipo de seguridad por motivos personales, señor? Perdón, es verdad. Me he dejado llevar. Vale. Mira, hay dos bichos aquí. Hostia, encima son de los chungos. Vale, va. Bien. Perfecto. Ya me voy a poner. vamos a perder vida, ¿no? Por... ¡Ay, mierda! Ah, ya no está. Vale, vale. Bien, ya está muerto. Perfecto. Bueno, si al final te sale, pues mira, eso que te llevas. Bien. Perfecto. ¿Cómo? A ver ese poder de Rina. Aumento de poder. No.
Pues vamos. ¿No hay nada más por aquí? No, ¿no? Pues venga, va. Tú. Todos los tontos tienen suerte. Me parece imposible que alguien pudiera sobrevivir tras caerse de un barco. Has matado a miles, pero ahora las vas a pagar todas juntas. Anda, ¿sí? Pues lo siento, pero pero de aquí no se escapa nadie. La torre es convertida en una tumba, pero no la mía. A ver si podemos matarlo. Ya empezamos con la mierda esta. No tengo vida ahí, no tengo. A ver. Hostia. Va a ser complicado esto, ¿eh? Este es duro, sí. Ah, no tengo. Otra vez. Ya me han... Bien. A ver, había uno. No, no, vale. Pues entonces, primero voy a ponerme yo. Oh.
Hostia. Vale, muerto. Ah, mira. Ya. Vale. Va a matar a Cloud ahora. Mierda. Sí, ¿ves? Hostia. ¿Se está curando él? Vale, ahora. Uf. Está costando este, ¿eh? Vale. Bien. Le queda nada, pero me lo va a matar, ¿eh? Me van a matar como... Mira, ¿ves? A ver. ¿Ves? Ya me han quitado el... ¡Ah, qué mierda! A ver. No. Joder. Se cura, ¿eh? Se cura el cabrón.
Sí, a ver. Ya. Oh, mierda. Uf. Ahora, me lo voy a matar. Ahora. Vale. Hostia. Muérete ya, anda. Joder. Adiós. Uf. Está a punto de morir, ¿eh? Anillo Esmeralda. Buah. Sufriendo, ¿eh? Madre mía. Sí, ¿eh? ¿Cómo es que te has vuelto tan fuerte? Bueno, mira, te lo explico. He estado por tu casa subiendo y bajando con ascensores y matando enemigos y he subido un nivel, ¿no? Y aún así, casi me matas. Pues imagínate. Bueno, estoy subiendo, pero yo creo que tendría que ir a por ítems otra vez, ¿eh? Salgo de aquí. Guardo partida. Me vuelvo otra vez a por ítems. ¿No? Y ahora volveré otra vez.
Bueno, vamos a luchar. No creo que pase nada por luchar contra... Ah, mierda. Bueno. Vale, perfecto. Estamos a punto de subir a nivel 50, ¿eh? Está bien, está bien. Vale, ya está. Ya estamos otra vez bien. Y nos volvemos otra vez a la torre. Me hace gracia que aquí se pueda pescar. Oh. No. Gama crestada. Vale. Tira por más. Sí, puedes pescar. Bueno, depende de la zona, pescas una cosa o pescas otra. Hay un libro por aquí. No sé dónde está, la verdad. Que te dice. Que te dice las los sitios donde está cada pescado o cada marisco. Vale, estamos otra vez bien. Pues venga, vamos. A ver, ¿qué me toca ahí arriba? Ah, mierda. Bueno, pues a luchar contra estas bestias. Ah, mierda. No ha llegado. Ah.
Hay que ir a por la bruja, ¿eh? Vale. Lo bueno de esto es que me dan un montón de experiencia. Vale, y queda uno, va. Ah, estos. Perfecto. Muy bien. Todos han subido a nivel y todo. Incluso León. Mira. Pues venga, vamos, para arriba. Ahora estamos pletóricos. Venga, vamos para allá. Hay un cofre ahí. Venga, vamos a luchar, va. Perfecto. Joder. Venga, adiós. Amuleto de la flexibilidad. Mira. Vale. A ver. Anula petrificación. Muñeco sacrificial. Sacrificial. Tengo tres. Esto está bien porque te revives y te mueres, pero claro, se rompe la mayor parte de veces, así que no es tan bueno como parece. Hostia. Esto está muy bien, ¿eh? A ver.
Pero claro, ¿qué me pongo? A ver. Venga, va. Ay, casi. Casi lo subo. Bueno. Vale. Estoy a ver si puedo subirle sus atributos un poco más por aquí. Pero... Vale. Bueno, va. Y otro bicho. Y encima me ha quitado. Vale. Qué mal he jugado ahora, ¿eh? Me ha quitado la bonificación. Qué rabia. Mira aquí, cofre. Teoría de la simbología. Yeah.
Bien. ¡Uy, guau! Wow. Ah, vale. Pues nada, a ver. ¿Qué es eso? Un momento. Cloud, eso será la brujesfera, ¿no? Ah. Alto, ni un paso más. ¿Cómo es posible que esta chica tenga la llave cuadrática en su poder? La única llave que existe es la que creamos con el núcleo cristalizado. ¿Y vosotros quiénes sois? Cloud. Ya os he dicho que ni un paso más. Sabemos que nos entendéis. Aguanta, Cloud. ¿Ese poder curativo? ¿Eres nediense? ¿Nediense? No sé ni qué estáis diciendo. ¿Quiénes sois vosotros? Por favor. Vaya maneras, estáis tan subdesarrollados como este planeta, saltando así a la primera de cambio. No, diría que este muchacho no es de Expert, será de la Tierra más bien. Me vas a perdonar, pero ¿qué hace un terrícola en un extremo tan remoto del universo? La verdad es que no se me ocurre ningún motivo. ¿Qué nos estáis contando? ¿Un terrícola? ¿El universo? ¿Cloud? Es obvio que no entendéis nada, pero yo os lo voy a explicar. El muchacho aquí presente no es de Expel. Procede de otro planeta. ¿De otro planeta? Sí, las estrellas, esos cuerpos celestes que pensabais que eran simples puntillos de luz, albergan una enorme variedad de criaturas vivientes. La Tierra y Expel solo son dos de esos planetas. Pero eso es irrelevante, pues tanto tú como nosotros somos de Nether. ¿Que yo soy de Nether? ¿Y vosotros también? No les hagas caso, Rina. A ver, ¿a qué habéis venido? ¿Sois los causantes de la destrucción de Eluria? No, no. Nuestros planes no son de vuestra incumbencia. ¿Cómo? Además, llegáis muy tarde. Este planeta colisionará pronto con Nede. Por mucho que os contemos, ya no podréis hacer nada. ¿Que va a colisionar? ¿Qué pretendéis? ¿Destruir el planeta entero? ¿Qué tiene tanta gracia? No sois más que gusanos para vuestras niñas insignificantes reflexiones. La destrucción de un simple planeta fronterizo no es sino un paso más en nuestro camino de vuelta a Nede. Todo forma parte de la hoja de ruta con la que recuperaremos nuestros poderes para volver a ser los dueños de la galaxia. ¿Pensáis conquistar la galaxia? Así es, aunque no esperamos que unos insectos como vosotros lo entendáis. Se acerca el momento. En cuestión de minutos este planeta colisionará con Nede.
y por qué habéis elegido justamente este planeta de entre los miles y miles de millones que hay. Porque está próximo a la órbita de Nede, ni más ni menos. Nos servimos de la esfera cuadrática. Sí, esa vosotros llamáis bruja esfera. Se utiliza para modificar el plano del planeta, lo que provoca la colisión de este planeta con Nede. No sabíamos de este planeta también albergaba la llave cuadrática. Gracias a este poder, a este golpe de suerte, nuestros planes se han adelantado 100 años. ¿Qué es esa llave cuadrática que mencionáis? Tu collar es una piedra rúnica cristalizada. Antes te referiste a ella como la piedra de energía. De hecho, ahora la llevas al cuello. ¿Te refieres a este colgante? ¿Pero por qué? Es absolutamente normal que una nediense como tú lleve una. Solo los nedienses poseen los conocimientos necesarios para construir una llave cuadrática. Ya está bien, ha llegado vuestra hora. No, si yo puedo evitarlo. Acabaré con vosotros para impedir que este sinsentido llegue a más. Pues lamento asesinarte, pero aunque pudieras derrotarnos, el destino de Expel ya está escrito en piedra. Eso habrá que verlo. Pues sí que eres idiota. Oye, tú encárgate de él. Veo que tienes ganas de morir, chaval. Quizás haya ganado una muerte rápida y sin apenas sufrimiento. Déjamelo a mí, que yo me ocupo. Yo soy Metatron de los 10 sabios. Temerme como rival será el mayor logro que alcancéis en la vida. Joder. A ver. ¿En serio? Bueno, mira, al menos bien hecho, pero se acabaron los jueguecitos. Ya nos podemos teletransportar al planeta Nede, así que ahí os quedáis, pardillos. Vaya cambio de guión. Runix. Le he dado la espalda a 1.000.000.000 de personas y a mi propio hijo. Pero esta colisión se producirá por causas naturales, por muy poco frecuentes que sean. Sé que su propio hijo está metido en el ajo, pero no se puede hacer nada al respecto. Esta región espacial nunca había sido explorada, almirante. No tiene sentido arrepentirse ahora. Kurtzman. O Kurtzman, sí. Si Cloud bajó a ese planeta, lo hizo por voluntad propia. Fue su intención desde que lo trajimos de vuelta.
Todos sabemos que no se podía hacer nada para salvar a esos miles de millones de habitantes. El planeta estaba condenado a desaparecer desde el principio. ¿Será posible? ¿Cuándo va a servir la ciencia para algo? Todo va viento en popa y hemos regresado a Nede. Pero esos insectos inmundos han querido acompañarnos. Ya estaba ahí y no hemos podido hacer nada para evitarlo. Asumimos la culpa por no haber conseguido eliminarlos. ¿Quieres que desaparezcan del mapa? Pues parece que han aterrizado en un lugar algo remoto. Los dejaremos en paz. Ya no nos sirven para nada. Eso es verdad. De todas formas, tienen los días contados. Sin embargo, esa nediense me crispa los nervios. ¿Qué estaba haciendo en ese planeta? Pues no sé. Se supone que no existe ninguna ruta de escape desde Nede. Al menos no en su estado actual. Solo es una chiquilla. ¿Cómo va a representar una niña un problema para nosotros? En tal caso, todo va según lo previsto. Así es. Pero no podemos dormirnos en los laureles. Lo mejor está por llegar. Sí. ¿Dónde estoy? ¿En el cielo? ¿Estás bien, Rina? Uf. Cloud. Mira, Bauman. Ah, mira, están todos. No entiendo nada. Si la memoria no me falla, estábamos luchando contra aquel monstruo. Pues no sé. Esto no será el cielo, ¿verdad? No, en absoluto. Estamos en el planeta Nede, concretamente en los jardines exteriores. ¿Cómo lo sabe? A ver. No. Rina. ¿Estás bien, amiga? Estoy bien. Por aquí. ¿Qué está pasando, Rina? No tengo ni idea, pero sé que este es el camino correcto. ¿Será porque eres una de esos nedienses, amiga? No sé muy bien de el qué, pero noto algo en el ambiente que me relaja. Siento como una gran paz interior, como si conociera este lugar desde siempre. Y por eso apostaría que estamos en Nede. A todo esto, Cloud, antes dijeron que eras de otro planeta. Una explicación no vendría mal. Es que sufrí un accidente y sin comerlo ni beberlo me transporté hasta Expel. Luego me topé con Rina en el bosque sagrado y todo eso. Ah, bueno, tampoco pasa nada. Por lo que a mí respecta, sigue siendo el mismo Cloud de siempre. Ya, gracias. Bueno, aquí parados no vamos a conseguir nada. Vamos a echar un vistazo. A ver. ¿Les estará yendo bien a mi madre y al resto? Me figuro que nada bien. Es imposible que alguien haya sobrevivido a una colisión. Descuida, seguro que están divinamente y tendrán unas ganas terribles de que volvamos a casa. Rina. De eso estoy segura. Claro que sí. Por eso tenemos que ponernos manos a la obra y descubrir qué está pasando aquí.
Eso. ¿Qué será eso? Parece un dispositivo. Adelante, entrad. ¿Quién anda ahí? Hablo en son de paz. En cuanto os metáis en el transportador, toda duda quedará despejada. Dime quién eres. Demuestra que eres de fiar y ya veremos. Por probar. ¿Rina? No pasa nada. Algo en su voz me dice que es de fiar. Venga, estamos contigo, amiga. Allá vamos. ¿Dónde estamos? A saber. Toma ya, esto es la caña. Y más nos valdría salir de aquí cuanto antes. ¿Más misiones? Más dinerito. Bien. Os he estado esperando. Tú eras el que nos habló antes. En efecto, yo os he traído hasta aquí. Soy Nal, el alcalde de la Centrópolis. ¿La Centrópolis? Pero seguimos en Nede, ¿verdad? Ah, sí, sí, Nede. La Centrópolis es una de las ciudades más extensas de Nede. Bueno, contadme, ¿sabéis qué hacéis por aquí en Nede? Solo recuerdo que estábamos librando un combate en Eruvia. Estábamos luchando contra unos tipos muy raros en lo alto de una torre de Eruvia y de repente nos vimos aquí. Lo más seguro es que se transportaran a Nede y os cogió a vosotros de paso. ¿Y quién era esa gente? Un grupo al que llaman los 10 sabios. Antes de proseguir, os hablaré de los errores que han azotado el pasado de Nede. Se viene trama. Hace unos 3.700 millones de años, Nede era un planeta. ¿Cómo dice? Pero si lo sigue siendo, ¿no? A día de hoy, Nede ya no tiene nada de planeta. Ahora nos encontramos en Nede de Energía. Un planeta artificial recubierto por un campo de alta energía. Anda, lo que mi padre llamaba masa de alta energía. Hace 3.600 millones de años, el planeta Expel ni siquiera existía en el espacio. Por aquel entonces, el pueblo de Nede ya tenía amplios conocimientos sobre ciencia mágica, a un nivel absolutamente inalcanzable por aquel otro planeta. Así pues, Nede se hizo con el control de todos los planetas de la galaxia. Sin embargo, no optó por un modelo de gobierno opresor. Según los registros, Nede consistió en un modelo de colaboración económica, casi una utopía. No obstante, incluso en esta utopía casi perfecta, hubo personas que no tenían intenciones demasiado puras. Se hicieron llamar los 10 sabios. No les interesaba la colaboración interplanetaria. Pretendían conquistar toda la galaxia usando la violencia.
Sabiéndose de su extraordinario poder, aquellos 10 desquiciados iniciaron su conquista tomando el control de Nete. Una a una, las ciudades de Nete cedieron ante la brutalidad de sus ataques. Todos los que se negaron a profesar lealtad a su régimen fueron masacrados sin piedad. No mostraron clemencia alguna, ni siquiera con las mujeres o los niños. Las fuerzas armadas de Nete concentraron todo su poder, pero no pudieron hacer nada ante el apabullante despliegue de los sabios. Sin embargo, su crueldad por todo el planeta no duró demasiado. El ejército nediense apretó los dientes y hasta el último aliento opuso una brava resistencia. Tras varias semanas de una lucha sin cuartel, lograron derrotar a los 10 sabios. Como represalia, fueron exiliados al espacio de la eternidad. Una prisión de la que jamás se puede escapar. Pues mira, ya han podido escapar. Finalmente la guerra se desaldó con una victoria rotunda para las fuerzas nedienses. De paso, los nedienses se dieron cuenta del poder que realmente poseían. Aunque nunca había sido nuestro objetivo, disponíamos de la capacidad tecnológica necesaria para gobernar en todo el universo. Si los 10 sabios volvieran algún día buscando guerra, Nete se vería obligada a liberarla. Y obviamente, nadie deseaba tal situación. Tras una conferencia bastante extensa, el célebre Dr. Lantis ofreció una solución que todos aceptaron. Decidimos confinar nuestros poderes, poner punto final al progreso que habíamos logrado alcanzar. El planeta Nete fue destruido por los propios nedienses que lo habitaban. De este modo, toda la población se reasentó en Nete de Energía, un apacible lugar de su campo de alta energía. La energía que recubre este planeta no existe sino para impedir el acceso al espacio exterior y a cualquiera proveniente del mismo. Es decir, nos aísla por completo del resto del universo. Lo demás ya lo sabéis. Los sabios lograron escapar de su infierno en el espacio de la eternidad. A día de hoy no sabemos cómo se las ingeniaron para escapar y para llegar al planeta Expel. Pero lo cierto es que eso fue lo que ocurrió. Lejos ya del espacio de eternidad, han vuelto a personarse en Nete con el único objetivo, nada más y nada menos, de conquistar la galaxia en su totalidad. ¿Entonces aquellos tipos eran los 10 sabios? Sí, el grupo está comandado Vale, muy bien, muchas gracias por estar por aquí, ¿eh? Buenas noches, descansa. A ambos le siguen los otros 8 sabios, a cuyo frente se sitúa Miguel. Son unos lunáticos. Con los que hay que tener mucho cuidado. En la base de datos de biblioteca podréis encontrar más información. ¿Y no os percatáis de su regreso? Sí. Pero cuando la órbita Expel empezó a comportarse de forma errática, ya era demasiado tarde. Sea como sea, ¿por qué nos ha traído hasta aquí? Por vuestro potencial. ¿A qué se refiere? En este momento los 10 sabios se suponen que... Sin embargo, nuestro poder ya ni siquiera se acerca al que una vez tuvimos, un poder que nos permitió encerrarlos en otra dimensión hace tiempo. ¿Y pretendéis que os ayudemos?
Así es, nuestro poder es equiparable al de los 10 sabios. Ninguno de los dos bandos lograría salir victorioso. Ahora necesitamos un poder distinto. Un poder distinto, chicos. ¿Cómo lo veis? No nos queda otra. Total, ya estamos aquí. Si los 10 sabios pretenden conquistar la galaxia, tarde o temprano irán a por Expel. Por mí, perfecto. Venga, vale. Muchísimas gracias. Lamento ser descortés, pero no hay ni un segundo que perder. Actúa rápido y con firmeza. ¿Pero qué tenemos que hacer? Os tenéis que agenciar un medio de transporte para desplazaros por Nete. Para eso están los teletransportadores, ¿no? Sí, pero solo se encuentran en los principales edificios gubernamentales. Para todo lo demás, usamos unas criaturas rúnicas voladoras. Los Epsinardes. Los Sinardes. ¿Sinardes? Sí, si viajáis al norte de la Centrópolis, llegaréis a la ciudad boreal. Allí tienen un criadero de Sinardes. El hogar, cualquiera al que pretendáis. Sabrá indicaros también. Está allí la biblioteca que mencioné antes. En ella podréis aprender muchas cosas sobre la historia y la tecnología de Nete. Gracias, señor. Creo que ha llegado el momento de visitar Ciudad Boreal. Rina, ¿cómo sabe mi nombre? Tengo que hablar contigo a solas. ¿Me permites? ¿Necesitas un momento? Sí. ¿De qué estarán hablando, Rina? Mejor pensemos en otra cosa. Sí, más bien. Rina se va a enfrentar a sí misma por primera vez. No es que podamos hacer gran cosa por ella. Joder, macho. Ay, ya no os doy más la data. En absoluto. Bueno, seguiré con mis quehaceres. Perdón por la espera. No ha sido ninguna molestia, aunque Cloud... Oye, Rina. Estoy bien, no te preocupes. ¿Rina? Vámonos, tengo que hallar algunas respuestas. Pues andando. Primero pasaremos por Ciudad Boreal, ¿verdad? Creo que quedaba al norte de la Centrópolis. Vale. No hay nada más por aquí, ¿no? Bueno. Joder, qué grande es esto, ¿no? Vale, ya al fin salimos. Pues voy a guardar partida y lo vamos a dejar por hoy. Mira. Ah, mira, un evento. Ah, me han visto. ¿Quién es esa mujer? Vale. Ah, mira, puedo comprar aquí ítems. Tú también, tío Rumble. Ya os contaré qué tal que consigo. Mañana. ¡Hostia!
Espada mordaz. Vale. Tengo dinero, así que... Mira. El puño para... Vale. Vale. A ver, ¿dónde está para guardar partida? Mira ahí. Vale. Buah, ¿eh? Hemos avanzado bastante, ¿eh? Bueno, pues eso. Gracias a Moib y a Tío Rammer por estar por aquí. Espero que os haya gustado. Cuidaros mucho. Y mañana más y mejor. ¿Vale? Buenas noches y queda bien. Chao.